Señores, en vivo y directo, esto es una pelea de nieve. Los contrincantes se tiran nieve. Huimos, huimos. Estamos listos. 0 euros. Acaban de empezar las 40 curvas que hay para ir a Frayones. Vamos en el auto. El mega chofer. Saludos a la cámara, loco video loco. Saludos a Gaby. Así que vámonos. Bueno, pancarteros, iniciamos este paseo aquí en la curva 12. Son casi 40 curvas, 38 curvas de más de 180 grados para subir al pueblito de Farallones. Y miren esta belleza natural que es la cordillera de los Andes. De verdad espectacular. Ya hay bastante poca nieve. A veces, las veces que hemos subido, eso estaba copado de nieve. Y pues se logra ver también un poco la vegetación. Esto es zona de zorros. No creo que venga, veamos uno, porque pues como es invierno, mucha gente sube y los motores de los autos, el ruido de las personas hace que los animales se escondan. Acabamos de pasar el monumento, la entrada al monumento natural Yerba Loca, 1600 metros sobre el nivel del mar. Seguimos subiendo rumbo a la Libertadores. Ah, no. Hola amigos de YouTube, me acaba de lanzar un discurso sin grabación, increíble, de verdad, fue épico, o sea, eso sí es lo que se llama imborrable en la memoria, porque como nunca sucedió ya, bueno, vamos a esperar otra curva, a ver si logramos la toma que quiero hacer. Amigos, seguimos subiendo a Farallones. Vamos como en 1600 metros, calculo yo. Yo creo que llevamos como 22 curvas ya. La base del centro de esquí de Farallones, o sea, donde está el pueblito de Farallones, son 2600 metros sobre el nivel del mar. Farallones significa montaña rocosa, es decir, montañas grandes del antiguo español. Gracias, ChatGPT, por ilustrarme. Miren, hay una gente, una vaina. Y de este lado, miren, Gabriela ya haciendo un cambio de toma perfecto. Miren la nieve al lado. Estamos a la altura de la plazoleta El Umbral. ¿Qué sabes? ¿Saben qué curva vamos? 23. ¿Ah? No. Ay, 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 yo con el micrófono afuera, dándolo todo. Allá arriba hay unos caballitos. ¿Viste? Parecen mulas, ¿no? ¿Son caballos? Sí, son caballos. No son asnos, ¿verdad? Con ustedes una toma aesthetic con la cordillera de los Andes de fondo. Ya estamos a punto de llegar a Farallones, al pueblito. Y miren esta belleza. De hecho, ya tenemos nieve debajo de nosotros. Farallones, esto es en La Hornichea. Naturalmente, lo mejor. Welcome to Farallones en Santiago de Chile. Esto queda a simplemente una hora de Santiago. Así que es muy bonito, se pueden venir en auto, hay tours particulares, más o menos ahorita están como en 20 lucas y pueden venir a disfrutar. Y mientras tanto, miren esta belleza natural, una locura la nieve y es peligroso porque esta parte es hielo, la otra es barro, o sea, la nieve es así. Cuando está nevado, hermoso. Después es como un hielo muy resbaladizo y después el barro, que pues hay que tener mucho cuidado porque es muy resbaladizo. Vamos aquí a hacer, uy, intimida, de verdad que intimida, bajar por aquí, terminar por allá en esas piedras. Obviamente este lado no es de esquí, pero miren esta belleza natural. Momento para contemplar. También se ve en el fondo caminos de tierra para caminar y hacer trekking.
Si te gusta lo que estás viendo, recuerda suscribirte al canal. Soy Irlander Hernández y esto es Viaje Pan Cartero. Señores, en vivo y directo, esto es una pelea de nieve. Los contrincantes se tiran nieve. Es parte de las impresiones que se ven aquí en la curva 30 de Camino Farallones. Uy, las manos frías. Huimos. Nos resguardamos. Uy. No, nada. Me quedó doliendo la mano, se enfría rápido, hay que usar guantes. Pero lo dejamos en el auto. Vamos a ver si logro subir y tocar aquella piedra. Lo único que aquí uno se mete y la nieve es como más profunda. Aparte que me están atacando. Ya, vamos a ver. Esta gente no deja que no haga el video, mano. Ya casi llegamos. Aquí hay unas piedras. Ajá. ¿Ah? ¿Quién llegó a las nieves? Recuerda suscribirte al canal. Soy Irlander Hernández y esto es Viaje Pan Cartero. Voy a ver si me logro subir por aquí un poquito. Acabo de llegar. Ya. Igual hay que tener mucha prudencia porque de verdad el piso no se ve. Lo único que uno es África. Recuerda suscribirte al canal. Esto es Viaje Pan Cartero. Por aquí es donde se deberían ver los zorros. También salen pumas. Si se fijan, de este lado un poquito no se hunde porque aquí hay unas piedras. Quizás del otro lado sí haya más cosas. Pero vamos con calmita. Sin estrés. Sin apuro. Y casi que pisando donde mismo. Porque ya sabemos por dónde es. Fino, por cierto, estas botas se supone que son antiagua. Lo único que, si pisas aquí completo, se te mete la nieve por encima. Pero esta la vamos a usar en un paseo que tenemos hacia el sur de Chile. Y pues quería venir a probarlas. Por ahora, bien. Ese que ven allá es el pueblo de Farallones. Al fondo, vamos a... Sí, pero esta es la parte... Amigos de Viaje Pan Cartero, acabamos de llegar al pueblito de los Farallones. Estamos en el estacionamiento, contentísimos porque es gratis. Es gratis y está bastante amplio. Del lado donde nos estacionamos era el último puesto, pero miren esa belleza allá. Está prácticamente una cancha de fútbol. De hecho, es una cancha de fútbol. Acabo de ver los arcos que lo usan como estacionamiento. Hay otra cancha deportiva allá y miren la belleza al fondo. Se logra ver la contaminación de Santiago, que es producto también. O sea, obviamente el hombre contamina, pero el valle, digamos las cordilleras, hace que todo el humo, todo el viento, todo el aire contaminado se quede allí. De hecho, voy a ver si logro tomarles una... Cosas que pasan en la nieve, miren, el basurero y hasta donde llega la nieve. Si ustedes se fijan, no estamos tan abrigados, estamos a 10 grados, pero como hay sol, hay que usarse, eso sí, lentes oscuros para que no te pegue el sol. Y la nieve aún no se derrite, pero de verdad que el clima está sumamente tranquilo. Por ahí tengo los guantes guardados por si me pongo a hacer otra vez guerra de nieve para estar allí pendiente. Bueno, una parada técnica porque se me metió tierra por la parte de arriba hace rato que me caí. Así que vamos a arreglarnos los botibiris y miren cómo se ve la nieve. De verdad.
verdad estoy impresionado de la organización. Estamos en un baño, móvil bastante, bastante limpio, y vamos a hacerle la necesidad. A pesar de que sea un baño desechable, miren la vista. Bueno, pancarteros, bienvenidos a Artesanías de Montaña. Hub lo borrochea los carritos de Farallones. Y miren, esta gente ya está prácticamente en las fiestas patrias, todo con la banderita de Chile. La familia conociendo y disfrutando. Hay artesanías, hay imanes. Ay, 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 tenemos problemas, hay imanes. Mira esta. Aquí mismo en el mirador, La Paloma, hay mini markets, hay alquileres de snowboarding, de botas, todos los productos de nieve. Y hay perros falleros. La gente de verdad vive feliz con esta vista. Gracias. ¿Cómo estamos? Nos encontramos en la ruta G21 de La Barnechea. Y al frente está el centro de esquí Los Farallones. Oficina de Información Farallones La Barnechea. Debe ser interesante. O sea, uno llega aquí, es muy bonito. Pero cuando neva debe ser la locura. Quedar bajo nieve, el estrés. Y bueno, nosotros que también de esta generación que vio la tragedia de los Andes en Netflix, es como, qué peligro. Por cierto, si usted vio, la tragedia de los Andes, te lo dejo aquí en el video, porque fuimos al museo en Montevideo, el museo de la tragedia de los Andes, o sea, de la Sociedad de la Nieve. Mire, estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en las montañas de la cordillera de los Andes, y aquí se vive bastante el reciclaje. Esto es un punto limpio, plástico, vidrio, latas. Detrás de nosotros queda la posta, o sea, el hospital. Así que de verdad que qué bonito que se trate por todos los medios animar el turismo, pero también promover la conservación del planeta. Y pensar que el pueblito de Farallones lo fundaron en 1937. Los primeros esquiadores que vinieron aquí tenían esquís de madera, y era una locura porque tenían que saber de la montaña y saber por dónde meterse y saber por dónde bajar. Eso es ahorita que hay pistas, pero antes no había. Estas flechitas me encantan porque dicen dónde estamos y a cuánto kilómetros quedan y a qué dirección están los demás sitios turísticos. Y miren esto, estamos sobre lo que sería un bicicletero, pero está lleno de nieve desde hace rato. Aquí mismo en la entrada de Farallones hay unos localcitos para almorzar, beber algo y viendo a la belleza de la cordillera de los Andes. Vamos a averiguar, nada más averiguar cómo está el tema de los alquileres de los esquís, porque hay que revisar. No nos vamos a montar porque ya tenemos un viaje pautado para la nieve, y hacia allá van todos nuestros ingresos de los últimos meses. Les estaremos compartiendo vivo y directo a través de Instagram, pero por mientras vamos a informarles a ustedes cuánto vale la entrada. Listo, ya les tengo toda la info recabada a través de inteligencia. Bueno, la entrada al parque Farallones, al centro de esquí Farallones, salen 45 mil general, 25 mil para los niños que midan más de 1.22 centímetros. Los niños que miden menos de un metro vienen gratis. Y aparte, en el pueblito te alquilan el combo completo, sea de esquí o de snowboarding, en 20 mil pesos. Así que saquen sus cuentas. También hay que hacer una fila, no es que entras y de una vez, no, hay una fila grande para poderse subir. Pero bueno, vale la pena disfrutar un día diferente y con un poco de adrenalina. Recuerda suscribirte al canal, soy Irlander Hernández y esto es Viaje Pancartero. Obviamente la parte de Instagram, ya hablé del momento,
hay una silla de subir en esquí y el fondo se ve todo el parquecito. Así que bueno, vamos a hacer la fila, vamos a hacer la fila. Bueno, seguimos porque hay un muñeco de nieve que hacer. Pronto lo vamos a estar posteando por aquí. Ya nos vamos hacia otro lado. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a agarrar un poquito de sombrita. Porque igual el sol pega. Hay que estar bastante abrigado, que no te pegue el sol. Mucha gente usa gorras. Yo pues no traje un gorro, pero no. De verdad está haciendo calor. Así que no me lo quiero poner. Igual te pones a jugar con la nieve, quema, hay que usar guantes. Yo los cargo en el bolso, pero a veces no me gusta usar guantes y cosas encima, me sofoco un poco. Recuerda suscribirte, soy Irlander Hernández, esto es Viaje Pan Cartero. Estamos aquí disfrutando de lo más cercano que hay de la cordillera de los Andes a Santiago, Farallones. Ahora vamos vía al pueblito de montaña Farallones, que pensé que era uno que ya habíamos visto, pero resulta que no. Es vía Los Cóndores y vamos a ver qué tal, vamos a ver si lo logramos. Si no hacemos el muñeco de nieve, conseguimos uno y nos tomamos fotos, así que media misión cumplida. Una de las cosas que preguntan mucho es que si los vehículos tienen que tener cadenas entrando en, digamos, la alcabala de carabineros, el puesto de carabineros. Hay un cartel gigante que dice que no es obligatorio. Igual en el camino te las alquilan, 10, 15 lucas, también las venden, pero no son obligatorias. Son obligatorias cuando la autoridad dice que hay que usarlas, por lo menos después de lluvia, pero normalmente cuando hay que usarlas, el camino está cerrado, así que es opcional el tema de las cadenas en los neumáticos. Amigos pancarteros, un dato curioso, estamos a 2600 metros de altura y a medida que la altura es mayor, las papas fritas, dato curioso, se ponen a punto de explotar. Miren cómo está esto de lleno. Ahora sí es verdad que están llenas de puro aire. Se inflan por la presión, así que la cabeza también sufre y por eso a algunos le da lo que llaman mal de páramo. Si tienen hambre en la montaña, coman chitos. Ese que se ve al fondo es el pueblito de los Farallones. Ahorita son edificios, pero al principio eran casas pequeñas, que era la base de todas las montañas para esquiar. Ya llegamos completamente a la barba, que es más arriba. Pancartero, terminamos llegando a La Parva, que es otro de los centros de esquí, pero miren nada más las vistas que se ven aquí. Este sí ya es el último, el más alto, y las vistas son espectaculares y dan ese toque de nieve como las películas que uno ve de Navidad, así que voy a ver si de golpe sale San Nicolás por ahí. Loco.
Recuerda suscribirte al canal. Esto es Viaje Pancartero. 0 euros. Este día en la nieve aquí en Santiago de Chile, en Farallones, en la municipalidad de Lo Barnechea. Espero les haya gustado. Hasta el próximo video, disfrutando todas las temporadas del año. Hasta aquí el video, así que hasta luego.